Burger King en casa. Lo bueno y lo bueno de Strachan. Y la Flor de Málaga patrocinan este programa. Muy buenas tardes, sean bienvenidos. ¿No? Con qué ímpetu he entrado yo hoy, madre mía de mi vida. Sean muy bienvenidos a esta mesa y mantel que todos los jueves les propone un atrevimiento gastronómico, en muchos casos, un atrevimiento social, porque hablamos con mucha gente de Málaga, y también un atrevimiento porque en ocasiones nos traen unos platos a expensas de nuestra propia gastronomía, es decir, platos que evidentemente no son de nuestro círculo gastronómico, pero que también metemos en este programa. Pero hoy nuestro plato es totalmente malacitano. Es una mezcla, porque vamos a coger un elemento mundialmente conocido como el bacalao, pero nosotros también hemos adaptado el bacalao a unas recetas propias, con lo cual hoy vamos a hacer un bacalao a la malagueña. Y hablando de malagueño, eso tiene que estar muy bueno, ¿verdad? Hombre, bueno. Don Alejandro Reche. Bueno y exquisito. Bueno, porque sería lo bueno. Exactamente. Exactamente. Alejandro Reche Puerto. ¿Es la primera vez que estás conmigo en la cocina? La primera. Espero que no la última, que no la haga no, tan no, mal. No, como no, para no, después de esto ya los compañeros ya te darán el veredicto. Pero receta malacitana totalmente, porque primero el bacalao, al igual que el mundo entero, lo incorpora, bueno, Portugal especialmente, el País Vasco, desde donde nos llegó a nosotros, lo incorpora en la dieta, la cuaresma nosotros ya saben que es un plato característico y básico de cuaresma, el bacalao en salazón es una manera de conserva, y el malagueñizarlo nosotros lo vamos a hacer pues con lo que tenemos, ¿no? Exactamente. Con pasas, con todo, vino. Todo producto de Málaga. Todo producto de Málaga. Todo producto de Málaga. Pues para este bacalao a la malagueña, estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Y evidentemente, comenzamos por el bacalao: aceite de oliva, cebolla, canela en rama, naranja, vino dulce de la tierra, miel de caña, piñones, pasas, maicena y harina. O maicena o harina. No, las dos. La harina las para dos. Freír un poco el bacalao, amigo. Y la maicena para que la salsa tenga un poco de... Pues don Alejandro, suya en la cocina, ¿sí? Suya la temporalidad de este espacio y suyo... El bacalao. El bacalao. Qué buena pareja, ahora que me estoy viendo. Se queda muy bien, se queda muy bien. Por cierto, claro, evidentemente, ¿de qué no iba yo a hablar hoy? Lo hablé el lunes cuando comenzamos. Y evidentemente también teniéndote a ti, estando con la gente de lo bueno, 50 años, que ya lo hemos también dicho aquí, 50 aniversario, tú ibas en el Rocío, en la Magna del sábado. Exactamente, inolvidable Magna. Inolvidable Magna con todo lo que... Es verdad que yo, esa cantidad de gente que yo incluso pregonizaba que iba a ver y vaticinaba, pues hubo muchísima gente, vino mucha gente de todos los lugares de España. Pero se vio todo muy bien, se vio todo muy tranquilo, y había lugares con mucha más gente y otros lugares que estaban más o menos bien. Más no tranquilo. Era la afluencia que yo creía, pero verdaderamente el hito y el hecho en sí de la Magna, el acontecimiento, la conmemoración, fue algo histórico totalmente. Bueno, ten en cuenta que salieron 10 imágenes, ninguna salió del centro, excepto la patrona, entonces cada cual pues se repartía. El después se repartía los barrios se llenaron, claro, los barrios se de personas, de gente, bueno, que fueron mientras, buscando. Mientras hablamos de la Magna, voy a ir echando bueno, el aceite, tú, porque no, la no, verdad, no, la Magna, claro, es que la aquí Magna hay que ahora, ser magno, claro. Bueno, en, Paco, tú que sabes encender hombre, más. Hombre, por favor, mira. No, enciende aquel que me ha gustado más la. ¿Te ha gustado más aquella? Ahí tienes también otro recipiente si quieres de bueno, aceite. Vamos a aquí. Pues la. Bueno, este plato, evidentemente, no hay que preguntarlo, pero hay que yo lo tengo que hacer. Forma parte del recetario de lo bueno. De lo bueno. Uh-huh. Se empezó. Este plato tiene lo bueno ya 8 años.
8 años. Porque se empezó a hacer lo bueno de Strachan. Para darle una variedad al tipo de bacalao, que siempre era bacalao con tomate, bacalao claro, pil pil, el bacalao al pil pil, el bacalao. ¿Está encendido? ¿Está encendido? Está encendido, ¿eh? Y mira cómo está al rojo vivo. Si lo ven nuestra. Si toda la persona que nos esté viendo lo está viendo, porque con nuestro compañero Pedro, que es el que está con el arnés cogido, sí, arriba, que es el que coge la imagen cenital, cuando sale la imagen cenital, si solo se ve el fuego, tiene una tonalidad azul, aunque tú lo veas rojo y no pongas la mano. Es curioso. Es curioso. Que no se puede poner la mano, que si no, aunque tú eres también muy truán. Sí, también. Por cierto, un saludo a los truanes. Saludo cariñosísimo, menos a uno. Menos a uno que la fuma en pipa, no, la fuma en puro. Que está a díscolo últimamente, así que, pero también, que lo queremos mucho. A los truganes, muchísimo, ese muchísimo grupo magnífico, malacitano donde lo haya. A todos, ¿cuántos ya? ¿Nueve? Nueve, ocho, nueve ya, truanes. Así nueve, pues, truanes ya. Saludos grandiosos a esos truanes y saludo a todas aquellas personas que nos estén viendo. Y también, por cierto, hemos dicho que se cumplen los 50 años desde bueno, que en el 68. 67. Llamamos a los 51. Exactamente. Tu abuelo comenzara con un pequeño localito que todavía pervive, ampliado, pero el lugar sí pervive, la barra sí pervive. En calle Marín García. Exactamente. Lo que pasa es que después habéis ampliado el negocio y habéis hecho. Sí, la gente se dice, te has hecho de oro, no, te has hecho trabajando. Hombre, trabajando, claro. Que las cosas no te las dan gratis. La hostelería muy esclava. Bueno, Alejandro, importante para que la gente lo sepa. Ha echado la cebolla. La cebolla con un poquito de aceite, con el fuego. Con el fuego quitado, que ese no lo tenemos encendido. Paco, me está boicoteando. Este, el que tenemos. Dale, también. Porque este no hace falta que esté muy, muy fuerte. Venga, perfecto. Cebollita cortada en juliana. Entonces yo estaba moviendo. Claro, tú estabas, venga a darle mover. Digo, a lo mejor es que se tiene que impregnar del aceite. En cebolla en aceite, que también es una cosa muy buena. Muy buena, con un poquito de sal. Una cosa muy buena. Esto ya está hirviendo. Este que coja fuerza, mientras vamos a harinar un poquito el bacalao con plato, este mismo. Estamos hablando de, si quieres un plato más grande, también no, te lo doy. Está bien. Estamos hablando de bacalao fresco. Claro, lomos de bacalao. Exactamente, el lomos de bacalao no es el bacalao de. Aún así verás que no le echamos nada de sal. Ya he visto que no tiene la receta nada de sal. Nada de sal. Porque después va a ser una receta dulce. Exactamente. Que es el aspecto malacitano que tiene la misma. Es decir, el vino, la miel, que también es de Málaga. Además, un plato. El aceite, que también es de Málaga. Los productos hortalizas y frutales, que también son de Málaga, en este caso. Toda la tierra. Con lo cual. Uy, Paco, mire. Qué barbaridad. Mira. No, derroche de harina. Eso hay que tener ahora su poquito de mimo, sí. Y eso te lo limpio yo rápidamente ahora. Bueno, decíamos 50 años de lo bueno. Y Alejandro, al venir, pues nos ha dejado, nos ha dicho, oye, lo bueno, dos camisetitas esta hora que llega el verano, oh, para estar por la casa. ¿Verdad? Y en la playa, ¿Y quién soy yo? Yo soy el bueno. 50 años del bueno. Por cierto, como nos la ha traído, pues no nos la íbamos a quedar nosotros. Así pues, a toda la persona que hoy llame para ver la receta, para hablarnos, para conectar con nosotros y para saber más sobre este bacalao a la malacitana, a la malagueña, pues participará en el sorteo de una camiseta que dejaremos establecido, al que añadiremos un numerito y después una mente pensante e inocente nos dirá qué número quiere y se sortearán así estas dos camisetas. Y pues a toda aquella persona que nos llame participará en ese sorteo al 951-150010 y el 951-150011. Así pues, aparte de hablar con nosotros, con Alejandro, de preguntarle de dónde viene la receta, porque el bacalao viene de los vikingos. Uy. El bacalao en las intromisiones vikingas que se hacían en Groenlandia, en Islandia, en Canadá, se llevaban el bacalao como una manera de tener comida. Y claro, como allí hacía un poquito de frío, el bacalao se quedaba tieso como una muama. Y aprovecharle para el largo viaje. Eric el vikingo, por cierto. Exactamente, en Portugal, tierra del bacalao también. Y después, esa cuestión del bacalao, de congelarlo o dejarlo, no era salazón, pero sí era un tipo de conservación en frío,
Claro, aquí entonces no había congeladores. Bueno, va, hasta hace poco. Pues eso después lo cogieron los noruegos. Y claro, los noruegos, pero los noruegos hicieron como una especie de conserva, de conservación. ¿Está flojito el fuego este? No, ese está muy alto. Ponlo flojito. Vamos a poner un poquito esto aquí. Este fuego ya está flojito. El otro está muy alto, ¿eh? El otro sí. Le vamos a hacer el pescado. Y entonces de ahí los noruegos y después llegó al País Vasco. Y en el País Vasco se le añadió la sal para la conservación. Y los vascos tuvieron... qué buena tierra para comer bacalao, claro, el País Vasco. Los País Vascos, además de Portugal, pero el País Vasco, una manera de los vascos comercializar con la península, con el interior, en vez de la costa, era llevarles bacalao en salazón. Exactamente. Y era muy cotizado el bacalao del País Vasco. Te veo muy puesto en el bacalao, ¿eh? Es en Cuaresma el bacalao. El Cuaresma. Y... ¿dónde triunfaron? Precisamente por cuando se pone en evidencia la Cuaresma. Unas pasas. Pasas sultanas. Exactamente. De Málaga también. Ahí. Le hemos echado... La cebollita, pero también unas pequeñas tiras... De naranja. No rallado. No, rallado no. Unas pequeñas tiritas de naranja. Que las teníamos... Vamos a pocharla. Después le añadiremos el vino dulce de Málaga. Uh-huh. Hierba. Vamos a echar el alcohol. Esto te voy a decir una cosa, vamos a quitarlo un poquito. Está. Vamos a echarlo acá, ya. Échalo aquí. Ten cuidado, si no y salta. Y ahora lo ponemos ahí. Ahí está. ¡Oh, esto está fenómeno! Sí, ahí está. ¿Cómo huele el bacalao? ¡Qué maravilla! Tú lo pones vuelta. Vuelta, vamos dándole la vuelta, a ver, con las herramientas. Y ahora sí. Lo tenemos aquí. Que no se pegue. La última vez que lo hice aquí. Primero por la piel. Primero piel, la vueltecita. Qué buen lomo de bacalao, ¿eh? Pues excelente, hombre. Esto además, muchísima gente que nos visitan durante todo el año, pues se quedan sorprendidos con esta receta, que mezcla algo tan salado como el bacalao con una salsa dulce, además de Málaga. Ale, la gente va pidiendo los productos locales, la gastronomía local. La bebida... El vino de Málaga ahora está pegando muy fuerte. Eso te iba a decir. Vino tinto, vino de Ronda. Y después cualquier cosa gastronomía local. Ahora los boquerones. Bueno, ahora estamos sin descuidar la carne, sin descuidar... Bueno, ustedes tenéis muy buena calidad en carne y en la manera de hacerla también, porque la carne además... de que tenga la buena calidad, después está la cuestión de la hechura, de la cocción y de esos hornos y esos fogones que tenéis. En Málaga se come muy bien y nosotros somos de buen comer. Sí. Nos gusta el saque de comida. Y mira que siempre se decía que Málaga era de pescado, que no había sitios de carne. Bueno, pues ahora tenemos unos cuantos sitios. De todo. Muy apañados. Como tenemos también muy apañada la gente que nos llama. Una ciruela. Ciruelas pasa, claro. ¿Cómo vas a hacer? Y muy buenas tardes. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Carmen Barba. Sí. Venga, Carmen. ¿Qué pasa con el bacalao? El bacalao que está aquí, que no está saliendo fenómeno, Carmen. ¡Qué cara tiene el bacalao! Oh. Y ahora lo vamos a hacer con una salsita malagueña. Ay, ¿cómo va eso? Eso, don Alejandro Reche le va a estar echando cebollita, naranja... ciruelas pasas. ¡Oh, qué rico! Pasas además. Y después le vamos a añadir un poquito de vino dulce de Málaga. ¡Ay, muy bien! ¡Uy, tiene que estar divino! Y en esa salsita vamos a añadir el bacalao. Con lo cual vamos a dejar un producto impresionante, Carmen. Yo nunca he hecho así el bacalao, nunca. Ni es que el bacalao soy la madre del bacalao. Bueno, Carmen, estate atenta al final del programa porque yo te he asignado un número que no sabe nadie. Sí. Ahora lo ve todo el mundo. Y optarás a una camiseta de lo bueno que nos ha traído aquí don Alejandro Reche. Ahora para la playa te queda estupenda. Sí, es verdad. Digo, bueno, estate atento al programa. Si no le digo cuál es su número, ¿cómo vas a ver cuál es el número? Digo, la vamos a rifar. Pues, evidentemente. Te veo con ganas de camiseta. Yo diré el nombre y la podrás recoger en recepción. Gracias, Carmen. Bueno, Carmen se ha dicho, dice, no, voy a por ella. Ha venido directamente a por ella. Bueno, tenemos, por un lado, cebolla sin sal. No le hemos echado sal. Nada de sal. Y ahora has añadido dos ramitas de canela. Y las pasas. Canela y en rama. Y las ciruelas pasas. Ciruelas pasas. ¿Vale? Y mira cómo huele ya, cómo viene ya el olor. Aquí está, asignado.
Y ahora vamos a añadirle el vino dulce. Va muy rápido, te veo muy rápido, ¿no? Esto... Qué barbaridad, ¿no? Madre mía de mi vida. Esto para le queda un poquito aquí, ahora le quede... Eso ya... Le queda un poquito, vamos a descansar esto. Que esto coja yo forma. Creo que ya estamos listos, sí. Porque después tiene un hervor. Mira qué cara va cogiendo. ¡Oh, oh, oh! Las lascas, oh, las lascas, Paco, el bacalao. El bacalao. El bacalao lo probé yo hasta en lasaña. ¿En lasaña? Lasaña de bacalao. A mí el bacalao tiene que ser o fresco o un bacalao desmigado. Un revuelto de bacalao también. Claro, porque no me... Mira que soy de Málaga y no me hace mucha gracia el bacalao según en qué forma. Hombre, claro. El bacalao con tomate no puedo con él. No, lo puedes una, comer, no, es una cosa desde... ¿Y la torrija de bacalao? Nada, tampoco. La torrija tiene que ser auténtica. La torrija, un, saludo aquí, un saludo aquí a un truán, uno de los truanes, sí, sí. Que es amante de la torrija. Sí, 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 pero solo para comérsela. Solo para comérsela, porque está un poco ahora... Está un poco chungaleto. Sí, sí. ¿Eh? Tiene problemas. Exactamente. Problemas. Exactamente. Tiene meneo gástrico. Pues qué día más emocionante fue el sábado, ¿eh? Mucho, mucho. Además, lo disfrutamos los que somos cofrades, los que... tenemos devoción hacia una de las imágenes que en este caso salieron. Y escuchar los comentarios de que nos visitan. Bueno, sobre todo eso. Sobre todo porque nos dimos cuenta, aparte de que ya lo supiéramos, ¿no? Pero cuando viene gente de fuera sin ningún prejuicio, sin ninguna cuestión, y te dicen, tienes una maravilla de ciudad, de imágenes, de trono, lo has puesto en escena de una forma maravillosa y estoy disfrutando mucho y vengo de Granada, de Sevilla, de Córdoba, de toda Andalucía, de parte de España y todo... Y pues a ti se te hincha, hombre, claro. Henchido de emoción, de honor por recibir a la gente. Y después porque los malagueños somos muy hospitalarios, como reza en nuestro lema. Claro. Y es que es verdad que lo somos. Y el orgullo porque hay y mucha encima gente ahora tenemos categoría. Claro. Digo que tenemos porque la categoría no solo la tenemos que decir nosotros, sino que demostrarla. Y hemos puesto en escena de 20 años esta parte, de 30 años esta parte... Una Semana Santa impresionante, sí. Que ya la teníamos buena, pero era impresionante. Como impresionante siempre es la gente que nos llama. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buena, ¿cuál es su nombre? María Teresa Torres. María Teresa Torres. Torres. Apuntáoslo, vamos ahí. María Teresa Torres. María, ¿y qué nos cuenta? Pues le cuento que soy una gran admiradora de la cocina, me encanta, y el bacalao... principalmente me encanta, porque de cualquier forma está bueno. Y como lo está haciendo este señor de lo bueno, yo lo he probado, pero en otro sitio. Ah. No voy a decir su nombre. Pero vamos, que lo he probado, está riquísimo. Uh-huh. Y lo voy a intentar hacerlo yo también, así que estoy pendiente para hacerlo. Sí, sí, pues, y huele que lo vea, María. Veo la cocina porque me gusta, y como luego la voy a repetir... Pues me gusta mucho, y el bacalao he dicho que de cualquier forma está bueno. ¿Tú tomas nota de todas las recetillas que hacemos aquí y todo? Yo después las hago en mi casa, también. Sí, claro, lo mejor que puedo hacer, así como se aprende a guisar, claro. Haciendo las recetas. Ahora dirá mi madre. Personas como la que hay hoy, un cocinero de fama. No. Hombre, un cocinero de fama, María, de fama mundial. Aquí... En las crónicas que hacía don Antonio Roche. Oh, bueno. ¿Qué es lo mejor que está haciendo el bacalao? Porque eso es un bocadillo, de verdad. Es un plato que aunque no es oriundo ni es un algo nuestro, no, pero es un pero plato es que nosotros hemos cogido como nuestro. Si se lo hace en tortillita, está bueno. Muy si lo bueno. Hace, en fin, está riquísimo. En buchones de bacalao. Si lo hace como él lo está haciendo, o lo hace, a, como yo le digo, a la, con el pimiento, la cebolla... cualquier forma está con bueno. Un sofrito bueno. A la riojana está muy bueno también. También está muy bueno. Con pimientos choriceros también. Sí, el bacalao está bueno está de todas bueno formas. Al lado arriero está riquísimo. Además, este pescado ha salvado muchas vidas y mucha hambre, Porque hay cuando se pescaba Colón, mucho. Se salvaron porque llevamos muchos bacalaos. Claro. Yo he estado viendo las carabelas y se ven los bacalaos también allí colgados, ¿sabes? Yo los años. Pero que está muy bien el bacalao, yo es que me encanta, es que soy malagueña y el pescado me encanta. Pues nada, María, estate atenta al final del programa, a ver si te has tocado una de las camisetas que vamos a rifar. Puedo recogerlo allí mismo, ¿no? En recepción, TV. En recepción, si eres la afortunada, dejaremos tu nombre, si es así, y te la darán, sin problema. Ahora he logrado que mi hija se apunte también. Ahí está, gracias, María. En el TV, digo, te tienes que apuntar. Que te vas a alegrar. También. Pues eso sí, eso es. El que se apunta a PTV se alegra siempre. Vale. Muchas gracias, María, y un beso. Un saludo para este señor,
porque estoy viendo que no vea cómo están moviendo las cebollitas, como se ve de bien esa ya. Oye, oye, esto tiene un furrunfunflu, vale. Esto es fantástico. Muchas gracias, María. A ustedes. Un beso. María, gracias. Adiós. Bueno, esto... Paco, ya se puede apagarlo. Hombre, es ya que si no le va a estar dando... Va subiendo la temperatura aquí. Claro, esto es... ¿Y el aire lo tienes puesto? Sí, el sí, aire lo tenemos a tope, mira. Que Ana, la última vez que vine... De hecho, si deja el bacalao aquí, se come como el de Eri el vikingo. Se queda tieso, perdido, como una mohama. Totalmente. La salsita, espérate, que la he echado, que te he visto. Estás pesando. Un poquito de harina de maíz. Un poquito de harina de maíz. Maicena. Más fina, claro. Para el espesamiento. Como no tenemos mucho tiempo en el programa, para que se haga la salsa un poquito... Bueno, tiempo tenemos de ver del mundo. Sí, imagínate. Hasta las 9 o las 10. Esto es... No cortamos y nos quedamos... Nosotros nos inmiscuimos en las noticias, damos la noticia del bacalao, también. De dónde viene, cómo lo pescaste, cómo se te movía, claro, esto es los 50 años que lleva los vuelos... Se me olvidaba, Paco, la miel. Hombre. La miel de caña. Miel de caña. Malagueña. También. Y que es algo que fuera de aquí se conoce bien poco, ¿eh? Muy poco. Es que, bueno, la miel de caña, digo. La miel, evidentemente, de las colmenas, y además está en declive porque ha bajado. ¿Cuál? La miel de abeja. La miel de abeja ha bajado, sí. Pero por el número de abejas, y porque, claro. Evidentemente, con todos los productos, con toda la intoxicación y con todo lo que tenemos los en móviles, nuestro día... Los móviles, las antenas de los móviles. Pues la abeja sufre muchísimo. La abeja sufre mucho. Y hay teorías que dicen que si murieran todas las abejas, el mundo se acabaría. Exactamente. Es una de las teorías, con lo cual, y es cierta, no porque se mueran todas las abejas nos vamos a morir todos, pero sí porque va a ser reacción en cadena, claro. De una y otra cosa, porque para que se mueran las abejas no tiene que haber árboles, ni tiene que haber vegetación, y con lo cual no es que se muere una abeja y te vaya a morir tú. El efecto mariposa en este caso sería efecto abeja. Efecto abeja, ahí es lo que tienen. Bueno, la salsa... ¿Cómo huele, Paco? Dime cómo huele. Oh, la salsa va cogiendo... Esto no vamos a... un poquito de pan, ¿eh? Hombre. Llevarse en la boca. Te voy a decir una cosa. Me he traído un poquito de pan. Hombre, yo sabiendo que la salsita era de este, el mojeteo, es aquí, hombre, aquí, ahí, compañero, panero total. Así pues... Bueno, por la salsa lo que vamos a sacar el... Prácticamente hecho, sí, el bacalao de... Si quieres, vais sacándolo tú. Sí, porque... Echa una manita. Lo vamos a poner en un platito, lo vamos a un lado. Uy, Paco, ten cuidado. Nada, no pasa nada. ¿Eh? Y ahora vamos... ¿Hay publicidad? ¡Hombre! ¿Corte publicitario? Hombre, tenemos ahí... ¿Un bloque? Tenemos un bloque, no, tenemos un piso entero. Que estamos, que lo tiramos, vaya. Mira, como sobra un poquito de vino... Sí. Vamos a brindar. Ahora tú y yo, mientras se termina la salsa. Esto lo vamos a poner mientras. Aquí. Y esto aquí. ¿Cómo huele, Paco? Uy, y además como... Esto ya lo podemos retirar. Esto lo retiramos. Con mucho cuidadito. Esto lo vamos a poner... Esto, espérate. Vamos eso a poner lo tienes aquí. Puesto ahí. Vamos, y esto aquí. Me lo voy a llevar para acá. Este plato. De la harina usted este ha terminado. Y esto nosotros lo vamos a poner aquí. Un poquito de... Que después nosotros lo dejamos aquí porque metemos en un... En sí. Una botellita los residuos, ah, bueno. Y los reciclamos. Exactamente. El aceite. Uy, importantísimo. Reciclarlo es importantísimo. Porque si no. Las todo... playas. Hay que pensar también en el agua de la playa. Y esto. Que ver la, lo las vamos natas. Vamos a meter aquí arriba y lo vamos a ir recogiendo. Que hay que ser un poquito decoroso, ¿no? Un poquito limpio. Bueno, vamos a apartar un poquito que repose la salsa. Eso ha ido cogiendo una consistencia. Apágalo, que no entiendo yo este ritual. Maravillosa. Mira. Coge un poquito. Vamos de esto. A brindar por Málaga. Por Málaga y por su patrona. Por la patrona, por los 75 y por los 150. Por la vida de la victoria. Y, estamos a punto de irnos... ¿Al bloque? Al bloque. Muy bien. No me ha avisado. Ahí está. No te preocupes, que además no vea cómo huele. Esto huele. Cómo se ha hidratado también la... ¿Las pasas? Las ciruelas, pasas. Cómo ha cogido toda la muy consistencia. Importante, no deja de moverlo, ¿eh? Porque esto ahora tiene mucho azúcar. Sí, porque si no se carameliza. Exactamente. Y se pega, y entonces eso ya es... ¿Caramelo? ¿Cómo es? Es un parche. Un parche. Un parchazo. Está 3 horas haciendo un plato. Un parchazo grande. Frase, palabra muy comentada entre los truhanes. Exactamente. Un parchazo. Un abrazo a los truhanes. Otro grande ahí, a ese papá puro también. Exactamente. A todos los cofrades que el sábado nos dedicaron un día así inolvidable. Y a PTV, que retransmisión hizo PTV bueno, el sábado. Fantástica, ¿eh? Fantástica. Nuestros compañeros, Coco. Un abrazo a Coco.
Coco y todos nuestros compañeros, los lugares, los comentarios. Ahí, por cierto, que ya lo anunció Coco, que este sábado y domingo hay un resumen de 2 horas de duración de la magna, por la mañana y por la tarde. Pueden ver un resumen con un comprimido de todas las 8 horas que se llevaron a cabo, pues de 2 horas de duración de la magna, para que tengan ese recuerdo y lo puedan grabar, lo puedan coger, lo puedan ver, además que después está en todo el mundo a través de internet. Y nosotros estamos en todo el mundo a través de nuestra gente, de nuestra publicidad y de nuestra Málaga. La flor de Málaga es sabor, es gastronomía, es aroma. La flor de Málaga es tradición, es calidad, es pureza, es Málaga. Visite nuestra página web aceitesmálaga.com. Estaba en tus sueños, ahora también está en tu casa. Por fin el auténtico sabor de la parrilla llega a tu hogar. Entra en burgerkingencasa.es y haz tu pedido. Lo Bueno lleva más de 50 años siendo referente de la gastronomía local. 5 décadas trabajando en el corazón de Málaga para ofrecerte una mesa con los platos más tradicionales de nuestra tierra. Disfruta de las mejores carnes en nuestro asador de Estrachan y de las tapas más clásicas en Marín García, junto a Calle Larios, así como de nuestros salones para comidas de grupos. Lo Bueno, medio siglo poniéndole sabor a Málaga. ¡Volvemos! Estamos dándole vuelta aquí al bacalao que estábamos realizando, bacalao a la malagueña. Con lo cual, don Alejandro Reche, lo bueno es lo bueno. Don Francisco Jiménez, lo bueno es lo bueno. Bacalao a la malagueña que estamos realizando. Vamos antes a hacer el listado de los ingredientes para esta receta, para la elaboración de esta receta que van a ver en pantalla. Y ahora les vamos a comentar pues cuál es el proceso que se ha seguido. Bacalao a la malagueña. Ingredientes: el bacalao, lomos de bacalao en este caso, aceite de oliva, cebolla, la canela en rama, naranja, vino dulce, miel de caña, piñones, pasa, maicena y harina. Y ahora que estoy yo viendo los piñones. Los piñones, eso es lo último. Es lo último, que la gente está diciendo piñones, que lleva piñones. No, piñones se le echan después. Piñones es lo último. ¿Cuál ha sido el proceso que hemos llevado a cabo hasta aceite de oliva? Uh-huh. Hemos empapado bien la sartén de aceite. La hemos dejado que hierva el aceite. Hemos echado harina al bacalao y lo hemos depositado que fría bien fuerte con el aceite. Lo tenemos ahí apartadito. Lo tenemos ahí apartado. Que tiene un doradito que un no doradito. Es. Doradito. Tampoco hay que pasarse mucho porque el bacalao. Después en otra sartén, pues hemos cogido, se puede hacer también en una olla pequeña, hemos cogido un poquito de aceite de oliva, lo hemos dejado que suba mucho la temperatura. Uh-huh. Y hemos añadido la cebolla cortada en juliana, hemos añadido canela. Cáscara de naranja y pasas y sobre las pasas. A eso le hemos añadido el vino dulce, hemos dejado que hierva y una vez que eso le hemos echado la miel de caña. Y un poquito de maicena. Eso al final, para que se espese que y es coja este color. El puntito ese que tiene. Dorado. Y el olor, bueno, el olor ya sabemos que no puede transmitirlo, pero nosotros sí lo podemos transmitir. La tele no lo transmite, pero nosotros sí. Un olor apoteósico. Apoteósico. Además, cada vez que digo apoteósico me recuerdo al gran Antonio Garrido Moraga, la apoteosis malacitana que hubiera disfrutado, bueno, habrá disfrutado muchísimo con esta magna. Y nuestro beso, nuestro cariño y nuestro abrazo siempre al profesor Garrido Moraga, un ilustre de esta bendita ciudad. Y cada vez que digo apoteósico o apoteosis me acuerdo de Antonio, la hipérbole, la exageración no desmedida ni desmesurada, pero sí justa, necesaria y en su lugar. Bueno, tenemos la salsa, tenemos el bacalao, los lomos de bacalao enharinados y pasados por... ¿Ahora qué quieres? ¿Dónde quiere el fuego? No, ya fuego no. Ah, ya directamente, salseamos. Cumplimentamos los 2 lomitos. Bueno. Qué lujazo, ¿no? Esto está tremendo. ¡Oh! Esto está tremendo. ¿Tú no te has dado cuenta cuando tú estás haciendo un plato, o incluso, bueno, vosotros, en lo bueno, cuando lleváis el plato, lo ponéis y el comensal o el que hay al lado está como para cantar? ¿Te no te has dado cuenta que está... Se le cae la baba. Claro, y es que está para cantar, está para cantar. Los piñones. Bueno, y ahora para rematar, lo voy a poner aquí. Para rematar, que ya lo traigo frito,
un poquito de acelga. Hemos visto antes la publicidad. Ah, esto es extraordinario. Eso. Y no hay que abusar. Estos son unas acelgas fritas. Ni tirarla. Uy. Bueno, ¿qué me decís? Esto. Bueno, ¿eh? Tiene una pinta apoteósica. ¿Dónde lo pongo, Paco? Aquí. Aquí. Para que lo vean ahora nuestros compañeros, lo coja Alejandro. Ahí está. Alejandro también. Y fíjate tú ahora, mira. Que se quiten esos dos. Ahí está. Oh, está que, oh, y sale madre. Aquello un. Qué barroco, ¿eh? Qué barroco, es barroco. Es un plato barroco con exuberancia, con color, con sentido. Del todo. Del gusto, porque nosotros lo vamos a probar. Del tacto, porque lo hemos hecho y elaborado. Y de las proporciones, porque está perfecto. Correcto. Dos lomos exactos. El complemento. A este plato. La acelga frita que le da un toque. La acelga frita. ¿Cómo hacéis la acelga normalmente? Aceite hirviendo. Aceite hirviendo. Tal cual. Fresca. Parece que ahora la toca así. Sí, está frita. Crujiente, claro, totalmente. Y el sabor te lleva a confusión. Sí. Y es súper sano. Pero sanísimo eso. Y ahora, para acompañar esto. Eso es un especial. Eso es aparte de. Exactamente, aparte del bacalao. Ponle un poquito de fuego a esto. Esto es un especial que nos trae Alejandro. No muy fuerte, Paco. Espérate. No me voy a voltear el plato. Venga. Fuego medio. Fuego medio. Vamos a chorrear un poquito de aceite por aquí. Este, ahora momentáneamente vamos a desplazar nuestro plato hasta aquí. Venga. Porque vamos a coger ahora. Esto es algo extraordinario que tú nos has traído. Sí. Especial, diría yo. Hombre, el tiempo se nos ha ido en el bacalao rápidamente. Rápidamente. No hay problema. Nada, un poquito más. Aquí don Alejandro ha traído. Habla de Málaga. Habla de Málaga. Hoy tiene Málaga un color. La persona que quiera hablar de Málaga, que se quiera llevar una camiseta, que quiera conectar, que quiera preguntarnos y que quiera comentarnos, ya saben. Los números sobreimpresionados. Los números sobreimpresionados en pantalla. El 951-15-0010 y el 951-15-0011. Cualquier persona que quiera conectar con nosotros, preguntando la receta, que ha llegado tarde, que no la ha llegado a ver, que no se preocupen, que nosotros se lo volvemos a decir, pero es que mañana lo tienen y hay redifusión y la pueden controlar, es decir, que el que se le escape la receta es que no ha visto esta semana, no pone un poquito la tele, de vez en cuando tú pones la tele, pones PTV, haces así, te ves y dices, uy, y te quedas ya toda la receta, y después la puedes ver en internet yo también. Yo que tengo directamente la televisión, lo apago y cuando se enciende sale PTV. Efectivamente. Yo lo apago y cuando lo enciendo, me veo yo. Oye, eso tiene que ser una sensación muy rara, curiosa, ¿eh? muy rara. Oye, pues estoy en la tele. Muy rara. Bueno, aceitito solo. Un poquito de aceite nada. Y bueno, ¿y qué es lo que nos tiene preparado? Bueno, vamos a hacer, es una tapa muy sencilla, muy sana, muy de Málaga, porque lo que se utiliza son verduras y queso de cabra de aquí de Málaga, y le llamamos sombrerito. Sombrerito. ¿Me voy a decir por qué? Porque una vez que montemos la verdura, el queso encima, parece a los montículos que hay en el Torcal de Antequera. Ah, pues. Las piedras así, una de sombrerito no, pero teléfonos son el artilugio que se utiliza para conectarse con nosotros, como ha hecho la persona que nos está llamando. Hola, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, hombre, ¿cuál es su nombre? Mariano. ¿Sabe que opta a una camisa de lo bueno, no? Que tenemos un concurso. Camiseta. Que la camisa la abrochamos. ¿Qué? Don Mariano Reche, muy buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Bueno, yo no me creía que en mi vida que iba a estar con Alejandro Reche haciendo el bacalao que hemos hecho y ahora sí, incluso... Estoy viendo lo que está... Y mira que hemos hecho cosas juntos ya, ¿eh? Es decir, pero cocinar no lo hacía yo y he aprendido, ¿eh? Sí, dime que los empleados de aquí del bar me están diciendo de que el gorro. ¿Que es poco? Que no tiene gorro. Ah, no tiene gorro. Bueno, porque en la tele el gorro... Claro. Él no tiene gorro y yo no tengo pelo, no va a pasar nada. Pues vamos, está bien. Está bien, pues Mariano, un abrazo y 50 como los que lleváis trabajando y llevando a Málaga toda esa excelencia y el nombre también de Málaga por todos los lados. A ver si un día lo anima. Y te viene, aquí, claro. El patriarca debería de venir y cocinar también. Sí, un día voy a pasar para ahí, vamos a hacer paletillas de cine. Ay, bien. Un abrazo, Mariano. Venga, a ti, Paco. Un abrazo, nos vemos. Aquí llama toda la familia y todo. Esto tiene un peligro. Bueno, esto lo tienes ya, ¿eh? Sí, eso ya está. Aquí puede llamar alguien.
Vamos a dejar que caliente un poquito. Esto me está calentando. Sí, hombre. ¿Eh? Que no me fío de un mira, pelo. Mira, ve el rojo, sí, sí, sí. Pon la mano, verás tú cómo se calienta, va a calentar. Venga, vamos a dejarlo que se haga ahí un poquito. Sí, hombre, si yo me he quemado más aquí que... Entonces, Paco, ha venido mucha gente después. Que las hogueras de... El sábado por la mañana, horas antes de la magna, pues el centro estaba a rebosar de personas. Bueno, muchísima gente de Sevilla, de Jerez, de como Granada. Como comerciantes y del centro, ¿cómo lo notasteis? Notasteis porque cuando hay un evento de las características que sea, después hay unas cantidades que el ayuntamiento, la junta, se han ingresado o una estimación y se dan una serie de millones que muchas veces tú dices, ¿cómo habrán calculado eso? Claro. Porque yo, unas veces se quedan cortos y otras no llegan, ¿no? Pues, preguntando. Una vez se quedan cortos y otras no llegan, es lo mismo, pero parece distinto, pero, ¿verdad? Pero el sábado fue un día por la mañana. Otras, ¿no? Se pasan. Por la mañana fue un día, además, muy bonito. De gente reclutando. Ten en cuenta que ya hoy en día con las redes sociales, por cualquier cita de estas, se corre la voz y la gente coge el coche o coge un autobús y se planta en Málaga en 2 horas. Y fue un día pues de reencuentro con gente que venía de otro sitio de Andalucía, de la propia provincia, para disfrutar de... Todas las sillas vendidas, que se pusieron, más otras que se tuvieron que poner a continuación de las 3.500 primeras. Exactamente, además que recorrido más bonito. Muy bonito. La zona de Cortina del Muelle. Extraordinario ya no fue porque estaban las 10 imágenes coronadas de Málaga entre gloria y pasión. Extraordinario fue porque se vieron por determinados lugares a determinada hora imágenes inéditas que no vamos a volver a ver, creo yo, en la vida. Y después, imágenes como la subida del Rocío ya de vuelta por otro lugar, imágenes como el encuentro que tuvo la Esperanza con la Aspiración al final en la Casa Hermandad de la Chicofredía de la Esperanza, el encuentro de Zamarrilla con la Trinidad, la Virgen del Carmen bajo palio, María Auxiliadora... En el centro. Fuera, estaba en mes de mayo, las demás eran las que estaban como... Eso. Aunque la Trinidad y el Rocío... También en el mes de mayo tienen una salida extraordinaria y la Trinidad este año la vamos a ver en la calle en diciembre también por la conmemoración y por los 25 años. ¿Cómo vamos a poder ver, más que ver, oír a la otra llamada que tenemos en Ristre? Hola, muy buenas tardes. Buenas. Hola, ¿cuál es su nombre? El Ale. Hola. El Ale, no. Sí, este es el Ale, yo soy el Paco. Ah, Paco y el Ale, ¿no? Ahí estamos. Yo soy un hermano de Rocío. ¡Hombre! Ah, Juan, ¿no? Es que resulta que ahora para la feria vamos a poner una caseta y me hace falta 2 cocineros. ¡Hombre! ¡Qué arte más grande! No, yo en la feria trabajo... Los dos. Juan, los dos tenemos trabajo. La casa me reclama, Juan, y sabe que sí, la feria... Es que nosotros, la papa rociera se vendía mucho y la queremos hacer este año otra vez. No, si yo me ofrezco, y Alex más, que tú sabes que Alex es el verdadero chef del Rocío. Sí, sí, sí. Pero yo en la feria trabajo para esta casa y retransmitimos la feria... Y los toros, sí. Y todo lo que tiene que ver. Y aquí el amigo, sí. Que trabaja una vez al año también, ¿no? Hombre, en la feria. En la feria estamos metidos en el meollo de la feria. Ahí está. Pues te apuntamos para la camiseta, ¿eh? También. Sí, yo me llamo Juan Gutiérrez. Juan Gutiérrez. No lo sabíamos. Sí, no, hombre, no lo sabíamos. Juan, un beso a la familia. Vale. Un beso y un abrazo. Muy bien, seguí bien. Adiós, Juan. Venga, oye, lo voy a apuntar que después no le paso. ¿No? Juan, una de las personas que disfrutó muchísimo el sábado porque pasó a la Virgen de Rocío por su puerta. A la puerta, Paco. Hay que ver, esas cosas son de las que dicen, aquí no hay nada, no. Hay muchas anécdotas y muchas historias que dicen el día que el Señor o que la Virgen pase por mi puerta ese día. Oh. Y cuando tú ves la Virgen y pasa por tu puerta... Hombre, eso es una oportunidad... Es tremendo, además, es tremendo. Muy poca gente tiene esa suerte. Muy la ciudad... Y además calle. En esto para pasar se vieron las imágenes con otras bandas, con otras músicas, con otras crucetas musicales. La estampa preciosa de la Plaza del Obispo, presidido por la patrona. Señor, por la patrona. A la patrona la ensalzamos por la magnífica conmemoración y todo. Pero tenemos que estar más con la patrona tiene que ser más. Bueno, la patrona vuelve al barrio
el próximo día 2 de junio. Efectivamente, ahora sábado, tenemos, ¿no? Corpus, sábado, ¿no? Sí. Este corpus, fin de domingo. Semana tenemos corpus. El domingo. Hoy es el día del Señor. Hoy es el día del Señor. Felicidades a todos los salvadores y salvadoras. Y especialmente a Salvador Oliver, que lo hoy, conocemos y que le mandamos un gran amigo. Felicitaciones. Y de Fefe, San Fernando fue ayer. San Fernando fue ayer. Fefe lo felicitamos ayer. Somos muy cumplidos. San Isidro fue hace poco, no tenemos ningún Isidro. Somos cumplidos, ¿no? Isidro no, bueno. Ni Isidoro, ni... Eso es más de la campiña sevillana. Así que, números de teléfono. Todavía pueden optar al premio magnífico que vamos... Paco, necesito un platito. Un platito pequeño. ¿Cómo lo quieres? Esta tapa es muy pequeña. ¿De qué tamaño? Redondo. Pequeño. Un plato redondo. Un plato pequeño, redondo. Blanco si puede ser. Blanco si puede ser. Vaya, ya está. Mira. Dime. Es muy pequeño, pero... No, hombre, tan pequeño no. Tan pequeño no. Una cosita... Mira, te lo vamos a poner aquí. Bueno. Venga, este. Al final, el primero que he cogido. Bueno, un plato rústico. Nuestra vajilla maravillosa que tenemos ahí, plato para... Mira, Paco, esto qué sencillo es. Y qué sano. Es el corte de la berenjena tal cual. Y así se queda. Pasado por plancha. Ahora, una rodajita. Uy, vamos a echar un poquito de aceite. Hombre, ahí lo tienes, que es mejor. Más fino, queda mejor y te mancha menos. Tampoco hay que abusar. Ahí estamos. Echamos el tomatito. También le damos... ¡Oh! ¡Me gusta eso, qué alegría! Flurum flum flum. El tomate, un poco de tiempo. Cortamos un poquito a ver si el papel de aluminio. Ahí está. Por cierto, ahora que ha dicho tomate, vosotros os quedáis con una de las mayores producciones de tomate de rabo de toro. De huevo de toro. De rabo de toro. Es verdad, huevo de toro. Efectivamente. Es que ahora en verano. Ahora en verano. El tomate exquisito. Que lo tenéis allí y es impresionante el sabor del tomate. Cuando dice alguien, dice, echo de menos el sabor al tomate antiguo. Ahí está. En ese tomate. Huevo de toro. De aspecto, no te lo comería, es horroroso. Está deforme, totalmente... montículos por otro lado. No es uniforme de esos tan bonitos que ves, no. Pero el bonito es así y no, ni huele, ni sabe, ni nada. La fealdad compensa y el este sabor. Tomate solo con sal y un poquito de aceite. Oh, como si te quedó un buen tomate. Paco, ponlo un poquito más flojito. Más flojito. Y vamos a poner un trocito de queso de cabra. ¿Eh? Oh. Lo vamos a tapar nada y menos, ¿eh? Para que se coja. Esto lo solemos hacer en la brasa, ¿vale? En el horno brasa que tenemos. Pero como... Ay. Estamos de sartenes. Ahí está. Y de vista al público. Maravilloso. Vamos a quitar ya los cacharritos. No es un papillón o un papillón. No. Pero ahí. Vamos a... Bueno. Ahí andando. Nos quedan todavía... Todavía podemos aceptar alguna que otra llamada. Sí. Si alguien... ¿Llama? Llama, papa. ¿Llamo yo? Llamo, papa. Así que... Esto es un... En la receta de hoy... Era el bacalao a la malagueña, lo que pasa que hemos hecho un extraordinario, claro, un 2x1 que no conocíamos, que ha dicho aquí Alejandro Reche, pues vamos a hacer otra cosita, porque creo que vamos a tener espacio. Sí, porque cuando tú comes un plato principal, pero un entrante... Hombre, te abre... Claro, ¿no? Y nosotros que somos de buen comer, de buen sangre, bacalao, y después tu postre, tu bacalao, café... Efectivamente. Bueno, pues esto ya está. Fíjate, esto ya lo apagamos. Eso, ya lo puedes apagar. Lo retiramos para que no abuse demasiado. Y ahora simplemente lo colocamos encima. Fíjate. Bueno, eso ya... ¿Cómo huele, Paco? ¿Eh? ¿Cómo huele? ¡Qué maravilla! ¿Cómo huele? ¿Tiene alguna...? Eso te iba a decir. Todo de Málaga. ¡Oh! Esto ya es... Claro, si te doy el otro plato chico, sale fuera exactamente, plato. El chorreón de miel. Y ahora una... Ahora un poquito de orégano. Orégano. Que aromatiza y le da un sabor especial. Y mira qué tapa tan rápida, sana y que puede hacer la casa en... ¿Cuánto hemos tardado? Nada, 5 minutos. ¿Cinco minutos? Sí, es que estaba fenómeno. Acompañado al bacalao. Bueno, ahora hacemos así, ¿sí? Ponemos el bacalao ahí, no veas, el 2x1 que hemos hecho hoy, ¿eh? Y ya han visto, berenjena o rodaja de berenjena, o puede ser calabacín. Maravilloso. Dos aquí y dos ahí, fíjate, ¿eh? En nada y menos. En nada dos y menos. Platos magnos. Dos platos magnos para una magnífica o un magnífico encuentro que hemos tenido aquí con Alejandro Reche, que además de
de estar ahí al pie del cañón. No los 50 años, porque evidentemente no, no, tú no tienes 50 años. No. Pero sí bastante, con todo, como todas las familias, y los hermanos, y tu madre, tu padre, y todo el elenco que tenéis magnífico de gente, porque vosotros sois magníficos, pero tenéis un personal también maravilloso. 30 personas ya trabajando. Bueno, casi nada, ¿eh? Una empresa ya importante. Extensa. Que puso de manifiesto en la magna gastronómicamente a Málaga, y después que también participó a través del Rocío. En este... Bueno, lo bueno es editar un cartel de la patrona. También, de la sumándose patrona. Sumándose a los festejos de la Virgen de la Victoria. Incluso una adquisición de una imagen que había hecho de la patrona también. De la patrona. De grandes dimensiones, no tan grande, no tamaño real. Y policromada. Lo que ya fue bendecida allí en el local. Y a todo el mundo le ha encantado. Porque es una réplica prácticamente exacta de la Virgen de la Victoria. Pues entonces, lo dicho. Aupar más, alzar más. En ese templete a la patrona y que tenga más protagonismo, que la hermandad la cuide, que la mime y que la ensalce como tiene que ser a la patrona y los malagueños como tenemos que quererla. Exactamente. A la Virgen de la Victoria y a ese barrio que ahí hay que morir. El barrio. El barrio hay que morir. El barrio bueno, tu que barrio morir. También. Claro, tu barrio eso, también. Eso. Claro, claro. Vaya, a mí me va a decir sí. Si hablo yo aquí del barrio. Del barrio. Esta es nuestra propuesta gastronómica para el día de hoy. Por un lado, la que teníamos prevista y con los ingredientes y que le hemos enseñado, señalado y dicho cómo la hemos hecho a través de Alejandro Reche, el bacalao en salsa malagueña o el bacalao a la malagueña, con esos lomos de bacalao y ese vino, que es aceite, la cebolla, la canela, la naranja, la miel de caña, los piñones, las pasas, la maicena y la harina. Esos son los ingredientes de este plato que están viendo a continuación. Y además de, bueno, el detalle decorativo, bueno, decorativo y comestible, evidentemente. Claro, claro, totalmente comestible. Y recomendable, ¿eh? Y muy recomendable, muy bueno. Son patatas vegetales. Patatas vegetales. ¿Qué nombre más curioso? Con la ciruela, las pasas y después, fíjate, ¿eh? Oh, es qué color. Tiene un color, un punto. Y además, un... en la casa se ve mejor, ¿eh? Sí, porque sí. Se ve mejor con las teles que hay hoy en día. Bueno, entre eso que se ve mejor y que Full HD. Nos la ponen 3 kilómetros más allá, pues entonces cada vez veo menos del de este. Esta y la decoración final de esos piñones, porque ya dentro pues, tiene toda la miel esa y sí, todo la, malagueño. La pasa, la ciruela, todo de Málaga. Todo de Málaga. Y después hemos utilizado nuestro tiempo para coger una rodaja de berenjena, pasarla por la plancha con un poquito sí, de aceite. Que suavice con aceite. Después el tomate un poquito, vuelta y vuelta en la plancha. Después al tomate le hemos añadido el queso. Una rodaja de queso de cabra. Lo hemos tapado un poquito y en 2 o 3 minutos, listo. Añadido miel, un poquito de orégano y este es el resultado de esa montaña que has dicho antes. Sombrerito de queso de cabra. Pues... Esto lo presentamos hace 4 o 5 a la años tapa, al concurso de tapas que hay. Al concurso de la tapa malagueña. Quedó en tercer lugar, pero bueno. Al concurso de la... Claro, porque son tres. Es una estratigrafía vegetal y láctea. Y muy sana, Paco. Y muy sana también. Mira que... Oh, que así que vista, no, tele, si estamos todos ahí con... Parece cantando. Una tapa coronada. Sí, como lo que te he dicho antes del cantar. Eso cuando llega el plato y tú estás como... Dices, este hombre va a cantar, ¿no? No, es que los jugos gástricos, el salivar y empiezas ahí y todo. Bueno, pues, por cierto, vamos a ver, compañero... Dime un número, Juanmi. El 4. Dime otro, que el 4 no está. Han sido 4 llamadas, pero el 7 tampoco, del 1 al 3. Exactamente, una cosita. El 2. No. Pues el 2 corresponde a María Teresa Torres. Así pues, María Teresa, te ha tocado una camiseta de lo bueno, una camisa. No, camiseta de lo bueno. Puedes llegar a la recepción y ahí te la dejamos. Dime otro número. El 1 la corresponde. Pues también se va a llevar, como eran 2, pues el 1, que es de Carmen Barba, la que le gustaba mucho el bacalao. Pues Carmen, tú también, María Teresa y Carmen, podéis pasaros por la recepción y allí os darán vuestra camiseta de los 50 años de lo bueno. Con lo cual... Y esto, que está muy bueno, nosotros también.
Hombre. Bastante. Ibérico. Ibérico. Bellota. Jamón ibérico de bellota. Auténtico malacitano. Malacitano. Victoriano y malacitano, total. Y exquisito. Que nos vamos, Alejandro. Muchas gracias. Paco, cuando tú quieras, vuelvo. Te hago lo que tú quieras. Vuelvo y volvemos. Y nosotros volvemos también la semana que viene, el jueves, aquí en Messi Mantel. No nos olviden. Burger King en casa. Lo bueno y lo bueno de Strachan. Y la Flor de Málaga han patrocinado este programa.